Ahí a lo lejos pueden ver la base y yo estoy aquí colocado en el rover en los mismos dos puntos del clavo y la losa que hice en mi primer levantamiento estático. Ajá. Entonces vamos a checar ahorita qué distancia me da usando el RTK para checar si es la misma que me dio la estación total aquella vez. Aquí ya está abriendo el MLID para entrar, entonces vamos a checar qué distancia nos da en RTK. Y la vamos a comparar con la distancia que nos dio la estación total, que fueron de 48.701. Y aquí me está dando 48.73, 2 centímetros de diferencia. Bien, ya vimos entonces la distancia que me dio la estación total cuando hice esos dos puntos míticos, los primeros que hice la primera vez que usé Emlit, que hice estáticos con el mismo equipo porque solo tenía uno. Y la estación me dijo que eran 48.701 metros entre el punto de la losa y el punto del clavo. Después, poniendo la base en la losa y llevándome el rover al clavo, me decía que la línea base era de 48.73. La diferencia es 2.3 centímetros. ¿okay? Esto ya lo hice con base y rover en modo RTK. Ahora bien, por ahí alguien me comentó este en alguno de los videos que hice sobre esos dos puntos que para aplanar las coordenadas de Emlid que finalmente me estaba dando proyectadas porque ya sea que usara geográficas o geodésicas, latitud y longitud o proyectadas como son las UTM, se ve una alteración con las coordenadas planas como las topográficas. Entonces, Tenía yo que multiplicarlo por el factor de escala. Por ahí vi un videito y lo que yo entendí es eso: que la distancia que tienes en geográficas o geodésicas, la, las que toman en cuenta la curvatura de la Tierra, tenemos que multiplicarlas hasta donde yo entendí, puede que esté mal, por el factor de escala. Ahora, ¿cómo eh, obtuve ese valor de escala que está ahí? Bueno, ya en algún video les enseñé que el mismo Emlit cuando estamos configurando, nos da el factor de escala. Pero este que puse yo ahí específicamente, lo estarán viendo ahorita en sus pantallas, es con esta aplicación que encontré en, en la tienda de aplicaciones para Android, que se llama tal cual factor de escala. ¿Sí? Parece que es de una empresa boliviana. Y si tenemos nuestra, eh, si estamos en el lugar y tenemos nuestro GPS prendido nos dará los datos. Pero podemos ponerle aquí manual. Ajá. Entonces, si le ponemos manual, podemos elegir las coordenadas UTM. En este caso, pues yo ya busqué más o menos las coordenadas UTM aquí en el Google Earth. Más o menos estábamos por ahí. Entonces, podemos ver aquí mis coordenadas, ¿no? Que le voy a teclear directamente, que son 492.000. 160. Vamos a dejarlo en metros. Y el norte son 2.242.458. La altura promedio ahí no me dice, pero acá bajito en elevación en Google Earth dice 2069. Entonces 2069. Calcular y ya nos da ahí un valor. Hace rato. Lo puse seguramente más abajito únicamente partir a partir del del cursor y me dio esa pequeña diferencia que ven ustedes con la imagen del celular con la que me da aquí, que son 999, 27, 75, 999, 27. Aquí debe ser otro 7, 75 y 3. Ahí está mi valor, mi factor de escala combinado sacado con esta aplicación. Pues lo que voy a hacer ahora es simplemente sacar la distancia con el factor de escala combinado. Para eso simplemente voy a multiplicar mi distancia de Emblet por el factor de escala tal cual. Y me da esto 48.694 que ya podríamos redondear a 95. De cualquier forma vamos a obtener la diferencia. En este caso, a la estación, que es el valor más grande, esa distancia le restamos la que me dio con el factor de escala combinado. Y aquí está la diferencia en distancia entre lo que me dio la estación total con prisma y láser a lo que me dio MLIT en RTK sin posprocesar, utilizando la base con Average Single. Ya multiplicado por el factor de escala combinado, son 6 milímetros. ¿Ja? Podemos redondear esto a 6 milímetros, 0.006. Esa fue la diferencia de distancia que me dio. Si emblit Rich RS, me promete una precisión centimétrica, pues aquí estamos a 6 milímetros de diferencia entre estación total y los equipos emblit RS, pues me parece que está cumpliendo perfectamente. Ya este es el último video que voy a hacer de esos dos clavos que fueron para aprender, ¿sí? Entonces acuérdense de la, la primera vez que los estoy usando, sigo aprendiendo a usar esto y como ya me alejé muchos meses desde que hice eso, voy a seguir haciendo obviamente más videos utilizando la base, el rover de forma combinada, RTK, PPK y puntos estáticos, pero ya reiniciaré otra vez. Este es el último video que hago de esos dos. Ya comparando la distancia que me dio la estación total con la que me dio el Emlit y posteriormente multiplicándola por el factor de escala combinado. Les digo, aún no estoy totalmente seguro, no sé si nada más sea así y ya salga, pero si multiplicamos por este factor de escala combinado, pues todavía se reducen esos 2.9 centímetros de diferencia, casi 3 centímetros, a 6 milímetros. ¿Ok? Seguimos aprendiendo, seguiré haciendo más videos. Estos videos, los de Emlit, no son tutoriales de cómo tienen que hacer las cosas, es un registro de cómo voy aprendiendo yo. ¿Sale? Ahí se ven.